Estábamos esperando este momento, inmersos en las fiestas y sobre todo, bueno, pues en esos días tan especiales, hay que hablar de los nacimientos, del belén, de lo que usted tiene en su hogar, en su casa, en su oficina o si es coleccionista, yo creo que le va a gustar mucho el tema que vamos a abordar a continuación en objetivo Castilla La Mancha Radio. Un placer estar aquí. Pero en honor a la verdad tengo que decir que esta entrevista se la quiero dedicar a todas esas personas que están en los hospitales. Aprovecho también para dedicársela a todos los colectivos vulnerables, a los que realmente se han visto envueltos pues, en una situación complicada y difícil, y a todas esas personas que, que tienen luz propia, que brillan porque les gusta coger una figurita y ponerla en su Belén. Una de las tradiciones navideñas más entrañables es poner el nacimiento belén con las diversas figuras que lo conforman. Pues bien, hoy nos encontramos en un establecimiento de Ciudad Real, ubicado en pleno corazón de la capital, en la calle Reyes 9, junto a la catedral. Les presento Santa María, pero antes de saludar a su propietaria, todo esto dedicado especialmente a Paco, a su mujer y a toda su enorme familia. Ana Muñoz, bienvenida y bueno, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros. Ana, de tu mano, con tu palabra, vamos a descubrir y con la imagen este mágico, maravilloso mundo, porque Santa María se ha convertido en un referente provincial e incluso nacional. Tenéis una librería exclusivamente religiosa y un catálogo de productos que nos van a sorprender. Cómo empieza todo esto que vais a cumplir ya 20 años. Hemos cumplido 20 años el 4 de octubre, día de San Francisco. Eh, pues tuvimos la, la suerte de. Mi padre tuvo la idea eh, a través de amigos y, y compañeros. Eh, teníamos local propio y entonces decir ¿por qué no? En la puerta de la catedral poner un, un negocio de este tipo, habiendo un vacío que se dejó en Ciudad Real en su momento. Y, y bueno, pues nos embarcamos en esta idea. ...que fue la sombra de lo que es ahora mismo... ...porque empezaron mis padres con poquito... ...con el pequeño local... ...luego pues poco a poco en 20 años ha dado mucha vuelta... ...hace ya 13 años que me incorporé yo aquí... Eh, ...fija ya con él... ...y bueno ya mi padre se jubiló... ...continuamos mi hermano Pablo y yo... Eh, en, ...en amor y compañía... ...y esto pues ha crecido mucho... Sí. Pues se, ...se incorporó también la informática... ...justamente hace... hace ...con el cambio del euro... Eh, ...mi padre ya que se le caía un poco el... el el mundo a los pies con el tema del cambio de precios y todo, y, y fue ya el tema de introducción informática y demás, entonces creció. Eh, bueno, eh, estáis eh, de puesta de largo, 20 años, que se dice pronto. Eh, seguro que a nuestro querido amigo Paco el Gusanillo, eh, de vez en cuando recala por aquí, por la tienda, y, y algún consejillo te da. Pero cuéntanos eh, qué, en qué se ha convertido esos 20 años, porque he visto por ahí, Ana, una tarjeta de fidelización. ¿Qué es eso? Sí, pues queremos celebrarnos con nuestros clientes, de manera pues que, que tenemos nuestra tarjeta de fidelización, eh, que vamos a regalar a todos nuestros clientes. Evidentemente, esta tarjeta no deja de ser un plástico pero introducido dentro de ellos son unos descuentos que se van a ir acumulando correlativamente para las personas que quieran venir a visitarnos, evidentemente. Lleva, es como un 10% de descuento, pero acumulable en, en, en compras en la propia tienda. Pues nosotros ya, todo el equipo de objetivo, celebra vuestro éxito y nos sumamos a esa iniciativa que nos parece encomiable. Bueno, estamos en un lugar maravilloso. Cuéntanos eh, ¿qué, qué nos puedes eh, enseñar de esta... ...tienda tan, tan bonita, qué vamos a ver ¿Y, y qué tipo de figuras. Pues mira, ahora mismo en esta época en la que estamos... ...porque luego habrá otras épocas... ...pero en la época en la que estamos, que es Navidad... ...pues eh, tenemos todo el producto de, de Navidad nuestro propio... ...son las figuras de artesanía murciana, propiamente dicho... Eh, ...la artesanía murciana, como sabemos, es de la escuela... ...viene todo de la escuela de Salcillo, son figuras maravillosas... Y, y tenemos pues eh, para montar el Belén eh, así así de claro entonces eh, tenemos desde los propios nacimientos como estamos viendo eh, luego podemos completar con todo tipo de detalles de, de figuras de pastores todo el tema de los reyes anunciaciones todos los misterios propios del Belén, desde el sueño de San José, la anunciación del ángel a la, a la Virgen, eh, la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel, eh, los desposorios de la Virgen, incluso hasta el niño perdido y hallado en el templo, ¿no? pues, pues esos misterios son todos los que podemos completar, sus correspondientes soldaditos para los castillos. Y luego aparte, pues todo, como también estamos viendo, todo el tema de los eh, pues, complementos de corcho, todos los portales, las fuentes movimiento, los ríos con agua, eh, Norias, es todo lo que, lo que en Santa María pueden encontrar en estos días. Una curiosidad es que tu sello, Santa María, está también en muchos belenes importantes de nuestra ciudad. Sí, sí, tenemos suerte, porque ya te digo, son 20 años los que llevamos aquí. Volvemos aquí a recordar eh, a, mis, a mis padres, sobre todo a mi madre, que es la que montaba toda la, la exposición, todo lo llevaba totalmente a mano, mi inventario es totalmente a mano, incluso sus listados de clientes a mano, eh, que nosotros pues los tenemos ya mecanizados evidentemente, pero hay gente que lleva recibiendo su carta de cliente durante 20 años, 20 años que empezaron a montar, a comprar su nacimiento y ahora tienen unos grandes velaines en sus casas, y todo pues comprado, gracias a Dios. La calidad, la belleza, el remate, las curiosidades, las peculiaridades que tienen estas figuras, desde luego dejan de manifiesto la procedencia. Murcia, no podía ser otra, ¿verdad? Que la gran sí. escuela del maestro Salcillo. Cuéntanos si te hacen muchos pedidos durante el año y ahora especialmente, y cómo eh, pulsar un poco, cómo está la temperatura con todo lo que nos cae. Bueno, la, el, el tema de pedido funciona, o sea, a partir de abril es cuando se deja hecho normalmente el pedido de la tienda. Eh, viendo nosotros un poco las faltas que, que hemos tenido en ese año. Por suerte este año la verdad es que vamos a tener que hacer unos grandes pedidos porque se ha vendido muy bien. Pero luego ya los clientes especiales pues suelen pedir, a lo mejor los que tienen Belenes en 30, Yo figura normalmente en 30, se suelen traer de encargo. Entonces se piden siempre con tiempo, entre mayo, junio y los Belenistas murcianos pues las suelen ir haciendo y luego nos las mandan nosotros para octubre, noviembre, que es cuando vienen los pedidos. Eh, es un poco en, en especial la gente que pide cosas especiales o figuras más grandes. El resto de figuras, pues normalmente las tenemos aquí, hasta 21 centímetros lo tenemos aquí. Si tuviéramos que hacer un ranking, que no lo vamos a hacer, eh, bueno, vamos a pulsar un poco la temperatura a través de, de esta tienda que es un auténtico hervidero de producción y, y de exportación. Cuéntanos si hay mucha tradición aquí en Ciudad Real, en zonas limítrofes, hay mucho coleccionismo curioso. Sí, mucho coleccionismo. A nivel, hay muchos pueblos que son muy buenos, muy belenistas. Eh, Almagro, Villarrubia, bueno, no me quiero dejar ninguno, Bolaños. Eh, el mismo Puerto Llano y en Ciudad Real hay grandes belenes, grandes belenes, de hecho, bueno, pues como se ha creado también la Asociación de Belenistas, o sea, hay unos grandes belenes eh, pues que funcionan muy bien y, y por mucho, por poco, eh, todos, todos suelen pasar por Santa María, aunque solo sea para comprar una pequeña miniatura, para alegrar una mesa de una casita en concreto, porque en miniaturas, como también estáis viendo, pues tenemos variedad impresionante y la gente eso le encanta, además se enriquece muchísimo los belenes. Hay otra cosa que le encanta a la gente, los precios están posicionados en el mercado, hablamos de un mundo nada elitista lógicamente, porque pueden acceder a cualquier pieza, ¿no? Hay varios precios. Sí, totalmente, los precios están totalmente posicionados, tenemos que tener en cuenta que estamos comprando artesanía. Cuando compramos belenes murcianos, son belenes hechos a mano, son figuras de, pues de gran valor, de gran prestigio. Evidentemente, en Santa María pues, también encontramos belenes pues, de importación, en resinas, siempre resinas muy buenas, eh, italianas, solemos traer mucho, mucho material de Italia. Y, y, pero claro, eh, el que compra artesanía sabe que está comprando calidad. Son belenes de los que luego la familia se pelea para ver quién se queda ese belén, porque estamos hablando de un dinero metido en ese, en ese artículo. Pues eso, que al final es una herencia ¿eh? y es artesanía, no, que no cabe duda. Una recomendación, un consejillo, un deseo a la hora de poner en práctica todo esto que estamos hablando, un belén, un nacimiento, en un hogar y tenemos que recorrer otras mm, eh, estancias maravillosas de este establecimiento. Cuéntanos eh, para todos los amigos que nos siguen en Castilla La Mancha. Pues el primer consejo es pensar eh, a la hora de poner un belén eh, qué. Un hueco de mi casa voy a dedicarle al Belén. Entonces, eso va a ser un poco lo indicativo en cuál va a ser la elección del primer tamaño que voy a elegir de figuras. Siempre el nacimiento se suele realzar con una figura un poquito, ma un poquito mayor. Y luego ya el resto de figuras o incluso pastores, pues podemos ir siempre con un, un tamaño un poquito más pequeño. O si sea, el nacimiento es de 21, pues las figuras pueden ir incluso entre 17 y 14 centímetros. Pero siempre sabiendo un poco el hueco del, de la casa que vamos a dedicar. Hay Belenes maravillosos, aquí en Ciudad Real y clientes que no son, que no son belenes visitables, pero que la gente los disfruta a tope en su casa como locos. Pues muchísimas gracias por la recomendación y, y seguimos recorriendo Santa María. Y caray, ¿qué nos encontramos? Libros, libros especializados. Yo he dicho una librería exclusivamente religiosa. Y hablando de lo religioso, menuda figura tenemos. Un papa emblemático, supongo que habrá un gran catálogo, ¿no, Ana? El papa, mucha gente habla del papa como un papa de andar por casa. Es el, como si fuera nuestro abuelo. El abuelo al que vas y le pides un consejo. Y como. Pues hemos tenido esta suerte tan grande de tener un Papa que nos habla en castellano, eh, argentino, es en castellano meloso, pero, pero castellano, no, no cabe duda que es castellano, pues te llega al corazón. O sea, no, no es un Papa al que te lo están traduciendo constantemente, sino que te lo está, te está llegando al corazón. Y eso a nivel de mostrador, en el mostrador la gente lo comenta y lo habla, es decir, es que el Papa te llega. Y aparte, como es tan campechano, tan normal, pues la gente solo está, entre comillas, el Papa vende. Eh, no es que te eh, sea una burrada, ni un... pero el Papa, la gente busca y solicita los libros del Papa. Pues nosotros también encantados, que hagamos granero, poco a poco. Casi en los últimos minutos de nuestra charla, Ana, vosotros sois distribuidores para toda la provincia de las figuras de Mayo Lebrija. Sí. Cuéntanos sí. esa importancia. Pues bueno, las figuras de Mayo Lebrija, a nivel de, de los grandes belenes de Ciudad Real, incluso el belén de la Catedral, el belén de la, de la Iglesia de la Merced. Pues eh, son, de, son de mayo, el de Santiago también es de mayo. Son belenes hechos en palillería de un gran prestigio porque todas las figuras están hechas principalmente a mano y retocadas. A par... Bueno, lo de Murcia también está a mano, pero mayo es marca. Hablamos de marca y hablamos también de trabajo bien hecho en el tiempo. Tenéis contactos con casas italianas, eso es muy importante. Sí, somos distribuidores de una casa muy fuerte e italiana, muy importante, que es Fars en Italia. Y, y de, bueno, de, de Faren y tal es uno de nuestros principales proveedores, nos traemos eh, pues todo el pequeño productito que, lo, que es lo que estamos ahora mismo viendo, pues que para regalos para catequistas, para sus niños, eh, pequeños regalos para parroquias o incluso a nivel familiar que buscas un regalo de, de 2 euros, 2,50, pues también lo encuentras en Santa María y son regalitos preciosos. Ana, yo mi deseo lo he cumplido en esta Navidad, porque no podía estar más cerca de la familia ni mejor. Santa María, un regalo en Navidad, el tuyo hacia todos los demás, porque ha sido muy lindo estar hoy aquí contigo. Pues yo solamente decir que esperamos que el año 2014 se dé tan bien como el año 2013, ha sido un año que para, para nuestra empresa y para... O sea, al tener aquí esta tarjetita, eh, pues, pues ha sido un trabajo muy, muy fuerte, muy importante, y las cosas se hacen siempre pues, por, por mejorar a nivel familiar lo mismo o sea tenemos un, un apoyo muy grande estamos toda la familia metida en, el, en este ajo y, y disfrutando muchísimo o sea para mí muchas veces quedo con clientes un sábado por la tarde domingos por la mañana domingos por la tarde a demanda porque me gusta lo que hago me gusta y me gusta vender y me gusta que la gente disfrute en su casa con un belén y, y se lleven o se lleven un libro de, de espiritualidad del papa lo que quieran entonces me gusta lo que hago, y entonces disfruto mucho y soy muy feliz, lo digo de verdad. Pues si quieren regalar una pulsera con un nombre muy curioso que compramos el otro día, mi compañera Pilar y yo aquí, que se llama Jesús, también tienen pulseras, también rosarios, absolutamente de todo. Precioso. Ana, no solo se nota que te gusta, sino que lo transmites. Sí. Muchísima felicidad para ti y toda vuestra familia, y un honor haber estado aquí. Un beso Muchísima, muy grande. Muchísimas gracias a vosotros.